bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Bueno, si la vaina siguen como van, esto se jodió. Este va a ser el año más sangriento de la historia de la República Dominicana. El 2023 no tiene 24 horas que comenzó y ya hay pila de casos lamentables que reportar. En La Romana, un joven falleció mientras era atendido en el hospital del Seguro Social Fiallo Cabral de La Romana. Hermus Luigi Acosta Veras fue el nombre del joven identificado en este caso, quien presenta heridas cortopunzantes. Según datos, el lamentable hecho sucedió en los predios de la calle 26 de enero de esa ciudad de La Romana. Supuestamente una persona hasta el momento desconocida, con el cual había tenido una riña, cogió, lo agarró desprevenido y le dio las heridas con un puñal que le quitaron la vida. Por otro lado, en Santo Domingo Este, un coronel, otra fuente dice que es un segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, resultó muerto y tres civiles heridos en un tiroteo la mañana de este domingo en el Callejón de los Perros, en el sector Villafaro de Santo Domingo Este. La víctima fue identificada como Carlos Marte, alias Pepo, quien fue alcanzado por varios disparos. En la balacera resultaron heridos Luis Zapata Marte, de 20 años, Alfredo Marte, de 36, y el haitiano Charles de Jurbers. Los heridos reciben atenciones en el hospital Darío Contreras, donde fueron llevados de urgencia. Vecinos del referido sector señalan que Marte estaba acostado en su vivienda cuando escuchó que uno de sus sobrinos había sido atacado y se levantó para indagar lo sucedido, siendo atacado a tiros por personas hasta el momento no identificadas. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que los responsables de la agresión se encuentran en proceso de ser identificados. El incidente se produjo alrededor de las 6:30 a las 6:30 de la mañana. A la escena del crimen se presentaron de acción rápida de la Policía Nacional, el DICRIN, la Policía Científica, quienes recolectaron evidencias que van a permitir identificar quiénes fueron los atacantes. Por otro lado, en Mao, la mañana de este domingo, 1 de enero, un hombre le propinó un disparo en la cabeza a su novia luego de que estos se encontraban en el popular sector de Los Cambrones de Mao, provincia de Valverde. Según la información aún no confirmada, todo ocurrió cuando el agresor, su novio, observó supuestamente una llamada que le hicieron a la joven. El tipo se puso celoso y por eso le dio un tiro en la cabeza. La joven, quien responde al nombre de Stephanie, fue llevada a un centro de salud privado y luego fue trasladada a la ciudad de Santiago para que la atiendan por la gravedad de la herida. El agresor le responde el nombre de Alexander Ramos, mejor conocido como Papeleta, quien luego de cometer el hecho llevó a la joven herida a la clínica. Luego de varios minutos, emprendió la huida. El estado de Stephanie es de pronóstico reservado y todos esperan que pueda salir con vida de esta lamentable situación. Y ahí nos vamos para Loma de Cabrera, Dajabón. Durante la celebración de fin de año, una persona perdió la vida a causa de heridas de arma blanca en ese municipio. La víctima respondía el nombre de Henry Daniel Carrasco, dominicano de 23 años, residente en el barrio norte, quien se encontraba celebrando el fin de año en un drink de la calle principal de este municipio. Según versiones, el incidente se produjo en un enfrentamiento con el nombrado Bacalao, con quien tenía viejas rencillas. El hecho ocurrió a eso de las 6 de la mañana de hoy, 1 de enero. La víctima presenta herida cortopunzante en el tórax. Él fue referido al Hospital Público de la provincia de Santiago Rodríguez, en donde falleció horas más tarde. El agresor inmediatamente cometió el hecho, emprendió la huida y hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia. En Barahona, mataron al menor Wander Medina Pérez, de 26 años. El menor, ese era el apodo que tenía, no que era menor en realidad. Medina Pérez, quien residía
en el sector Jarro de Villa Central presentó múltiples impactos de arma de fuego. El otro fallecido se llamaba Dani Cuevas y perdió la vida tras ser apuñalado por 4 hombres, hasta el momento no identificados por la Policía Nacional, y se desconoce si están detenidos en un hecho registrado pasada la medianoche de este domingo en el sector de Los Solares de Milton del Distrito Municipal de Villa Central. Ambos cadáveres fueron depositados en la morgue del Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Luego se presentaron al Ministerio Público, así como el médico legista, para examinar los cuerpos y disponer su envío a la sede del INACIF en Azua para los fines de autopsia. Por otro lado, la mañana de este domingo, 1 de enero, en el río Bella Vista se produjo una trifulca donde le quitaron la vida a un menor de edad en Sosúa, provincia de Puerto Plata. El menor de 16 años de edad, que respondía al nombre de Darling Junior Diloné, y el acusado de matarlo fue identificado como Ángel Miguel Mejía, alias El Chato, de aproximadamente 32 años. La primera versión es que el hecho se había producido cuando el menor intentó intervenir en un incidente entre un tío y 2 presuntos delincuentes, resultando el menor con 12 estocadas, una en la espalda y otra en el abdomen. La otra versión dice que todo empezó cuando el menor discutía con una persona, cuando el chato le manifestó que dejen eso así. En ese momento, supuestamente el menor le dio un botellazo en la cabeza. No se aclara si fue al chato o a la persona con la que estaba discutiendo. El chato sacó un puñal y le tiró y lo cortó. El menor fue trasladado al centro médico de Cabarete, donde llegó con vida, pero al poco rato falleció. Miembros del Departamento de Investigaciones Criminales y CRIM profundizan las investigaciones con relación al trágico hecho. El chato se entregó voluntariamente a la Policía Nacional y a los investigadores para que determinen realmente lo que pasó. De ahí nos vamos para Higüey, donde un enfrentamiento entre varios jóvenes dejó como resultado una persona muerta por múltiples heridas de arma blanca. En un hecho ocurrido en el sector La Marena del municipio de Higüey, provincia de Altagracia, la víctima es Darwin Mercedes Nieves, de 22 años de edad. Este residía en el referido sector, al igual que sus agresores. Según el diagnóstico médico, Mercedes Nieves murió por varias heridas cortopunzantes en diferentes partes de su cuerpo. El parte policial indica que la riña que cobró la vida de Darwin se habría originado por una deuda de 400 pesos. Que supuestamente 400 pesos que supuestamente le adeudaba Martínez Montero Mejía. Además, detalla el informe que el hecho ocurrió tras una acalorada discusión entre Darwin, el fallecido, y Martínez, detenido, y un tercer elemento solo identificado como Neno, quien emprendió la huida tras el desenlace del hecho. Y por último, en Azua, un joven perdió la vida y una menor de edad resultó herida la noche del sábado cuando el motor en el que iban chocó con una jipeta en la salida de Azua Baní. El joven fue identificado como César Pérez, mejor conocido como Césarín, quien se dedicaba al servicio de taxi en una empresa local llamada Taxi La Rubia. Perdió la vida cuando era llevado a la sala de emergencia del Hospital Regional Taiwán. En tanto que la menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales, fue llevada por una unidad del 911 y se encuentra recibiendo atenciones médicas en el mismo hospital. Mientras que el conductor de la jipeta Kia Sorrento Blanca fue identificado como Rafael Fermín Garrido, quien tan pronto ocurrió el hecho se detuvo para socorrer a los heridos, y de acuerdo a la fuente que sirvió la información. Mi gente de bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro, tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, pa, después dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo.
Luis Martínez. Vamos para Singapur, 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 Singapur. Mamá de la 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 mamá. Porque quiero, no me quiero, porque dice que soy parrandero. Además de eso, muy mujeriego, ella quiere un hombre soltero. Yo hombre no lo... No seas así,